Bueno, vamos a entonces a seguir. Aquí ya lo tenemos, Jaume Struck de Proyecto Japón. Hola, Jaume. Muy buenas. Hola. Y tenemos otro lado, Alfonso Martínez de Gaikan. Hola. Hola. Pues vamos a empezar a hablar de curiosidades. ¿Qué dice Jaume? Que vas a hablar de Van Gogh y Japón. Efectivamente, seguro que os suena, ¿no? El artista conocido, Van Gogh. Sí, esto sí que es curioso, Van Gogh y Japón. ¿Eh? Sí, me ha sorprendido mucho, ¿eh? Es curioso. No hagas spoiler. Acércate. Pues hoy no vengo a hablaros directamente de Japón, ¿no? Un poco indirectamente. Vamos a hacer una pequeña clase de arte y de historia. Venga. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de pintura y concretamente, como has dicho, Eri, de Van Gogh. Y la verdad es que desde que estudié historia del arte, yo hace muchos años, ¿no? Van Gogh siempre me había llamado atención y es uno de mis pintores favoritos por su obra, su historia y demás. Pero ¿y si os dijera que sin Japón Van Gogh no hubiera sido el mismo? Pues coméntalo, sí, sí. Vamos a desarrollar esto. Me gustaría saberlo. Resulta que Van Gogh sentía mucha atracción por el arte japonés y a pesar de que nunca había viajado a este país, que tanto nos gusta, ¿no? Y nos apasiona, él tenía y sentía una profunda conexión con Japón, cosa que quedó reflejada en gran parte de su obra. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó Van Gogh a interesarse, ¿no? por el arte Esa japonés? Es la pregunta. Esa es la pregunta. Pues aquí viene un poquito la clase de historia. Pensad que estamos hablando del siglo XIX. No había internet para estar al día de lo que hacen los artistas. No había Instagram para poner hashtag ArtJapan, ¿vale? No te lo estarás inventando, ¿no? Eso no existía, que no, que esto pasó de verdad. Pues resulta que al final del periodo Edo, en el año 68, 1868, Japón comenzó a abrirse a Occidente y París se llenó de objetos decorativos y grabados de madera, los llamados ukiyo-e. Sí. Esto sonará, ¿no? No era casualidad entonces que en el 1862, unos años antes, en la Expo Universal que se hizo en Londres, el arte y la artesanía japonesa ya habían sido una de las grandes atracciones de la feria, ¿no? Y al principio la mayor parte de estampas que llevan a Occidente eran de artistas japoneses contemporáneos de los años 60 y 70, del siglo XIX, claro. Y a partir de ahí, varios artistas franceses comenzaron a crear sus propios grabados al estilo japonés, imitando el estilo, ¿no? Y estos artistas recibían la denominación de japonesque. Muy bien, ¿no? ¿Vale? Japonesque. Entonces, todo esto hizo que Van Gogh se interesase por el arte japonés y que en 1885 comprase sus primeros grabados japoneses. Y bueno, pues Van Gogh estuvo un corto periodo de tiempo viviendo en París, entre 1886 y el 87, creo, y llegó a comprar hasta 600 grabados. Se volvió el tío un friki de los grabados japoneses. Por eso murió arruinado. Exacto. Claro, claro. Al hombre le dio muy fuerte. Como cuando vas a Japón y te lo gastas en gachapones, pues él se lo gastó en grabados japoneses. Así que Van Gogh, al igual que muchos de nuestros oyentes, ¿no?, estaba seducido por una cultura que simplemente conocía a través de otras personas y de hablar con otros artistas que también estaban influenciados por el japonismo. Qué curioso. Así que empezó a pintar y a realizar grabados. Parece que está explicando un cuento, ¿eh? No, interesante. Así que Van Gogh comenzó a pintar y a realizar grabados inspirándose o directamente copiando a artistas japoneses como Utagawa Hiroshige, que fue uno de sus artistas preferidos, o incluso el gran conocido Katsushika Hokusai, que es el de la gran ola, ¿no? Famoso. Entonces, tengo un libro aquí, se me había olvidado sacar. Claro, es curioso cómo las exposiciones universales, ¿no? Y en esa época también, pues no era tan fácil, ¿no? Pues tener influencias de otros países. Y es verdad que yo había leído también que Francia tuvo mucho, pues eso, como arte japonés que pudo, era una puerta de entrada. Creo que había mucha gente interesada, incluso catalanes, que estaban interesados en hasta cierto punto en el arte japonés y lo conseguían a través de Francia. Qué curioso, no tenía ni idea de todo esto, ¿eh? Y digo yo, qué arte, ¿no? ¿Qué arte? Aquí hay mucho arte. Efectivamente. Y bueno, pues traigo este libro, que enfocaré la cámara. Ahí estamos. Sí. ¿Vale? Que podemos ver, esto lo compré en el Museo Van Gogh, en Ámsterdam, que había toda esta historia la conocí porque fui al Museo Van Gogh y había una pequeña zona dedicada a Van Gogh y Japón. No recuerdo la abrieron nada. En 2018, creo que aún sigue, ¿no? Entonces podemos ver cómo... Este es el cuadro original y este es el que pintó Van Gogh. O sea, en realidad son iguales. Con el estilo de Van Gogh. Es una copia. Sí. Entonces, qué curioso. Está todo, es como una guía de toda Pero esta Pero en verdad eso no se puede hacer, ¿no? Es como copia. Bueno, digamos que en ese día, como los japoneses vendían sus grabados... No había, claro, en esa época no había copyright, claro, no es como diferente. Ahora. Entonces estaba permitido, sí, ¿no? Sí, claro. Y no era raro ver que otros artistas, Van Gogh y muchos más, copiasen porque compraban los grabados y lo adaptaban a su estilo, ¿no?
Y de hecho hay un libro que tengo aquí, aunque no me lo he leído, es de esos típicos libros que tengo en la estantería sin leer todavía, que se llama Cartas a Teo, que son las cartas que Van Gogh le escribía a su hermano, porque no vivían juntos, que es un recopilatorio, ¿no? Pues hay una frase real que está en el libro y que dice lo siguiente, ¿no? Dice: envidio a los japoneses la extrema limpieza que tienen ellos en todas las cosas. Es algo que jamás aburre, ni parece nunca hecho a la ligera. Su trabajo es tan simple como respirar y hace una figura con algunos trazos seguros, con la misma facilidad, como si fuera tan sencillo como abotonarse el chaleco. ¿No? Entonces, él estaba abrumado y entusiasmado con la facilidad con la que parecía que los artistas japoneses pues realizaban grabados, pinturas y demás, ¿no? Esto es algo que podría decirlo a alguien pues que ha viajado a Japón por primera vez y vuelve fascinado, ¿no?, con todo lo que ha visto. Aunque bueno, Van Gogh nunca estuvo en Japón, ¿no? Era un poco de oídas. Pero lo pintó muy bien. Interesante, sí, sí. Efectivamente. Y bueno, ya para ir acabando con esta historia, que te digo, Daniel, que es real, créetelo. Sí, pero... No lo sabía, y escribiendo un poquito el guión para este programa, ¿no?, he descubierto que hace un año se hizo una película que se llama Van Gogh y Japón. ¿Vale? Que te explican toda esta historia. Tenemos que verla, ¿eh? Y podéis verla o alquilarla en la web exhibitiononscreen.com, que es una web pues, que dedica a hacer este tipo de piezas audiovisuales de museos y artistas y tal. Muy bien. Así que nada, he resumido mucho lo que es la historia de Van Gogh y Japón, así que para entender bien la pasión de este pintor por Japón, que no solo se limitaba al arte, ¿no?, sino al estilo de vida, intentaba copiarlo. Pues os animo a ver esta película o también os animo a leer un blog que se llama arteyalgomas.com, que tienen un artículo bastante extenso donde te hablan de todo esto, ¿eh? Vais al blog y ponéis Van Gogh y Japón, porque si os tengo que decir aquí la dirección entera, no acabamos ni mañana. Mejor. Así que nada, para que veáis, el enamorarse de Japón no es algo que solo ocurra ahora, y que la información es más accesible, ¿no?, y para todo el mundo, sino que bueno, pues hace más de 100 años pues ya le pasaba a mucha otra gente importante en la historia, como por ejemplo Van Gogh. Muy interesante esta curiosidad. Ya está aquí, ¿eh? ¿Os ha gustado? Sí, muy bien. Curioso. ¿Serio? Sí, me ha gustado. Pues nada. He aprendido algo más hoy, ¿ves? No, sí, lo sabía yo. Ya te dejaré la película ya. Y el libro de Teo, que está también, muy bien también. Venga, seguimos. Gracias.